Hola, ¿cómo estás? Si quieres saber quién es la verdadera villana de la serie, tienes 10 segundos a partir de ahora para dejar tu like y suscribirte. Gracias, te lo iba a decir, pero yo tampoco lo sé. Eso no me lo esperaba. Hola, ¿cómo están, diamantitos de corazón? Yo soy Sam y ya estoy de regreso con un nuevo video de investigación. Porque el día de hoy vamos a saber quién es la persona que nos ha estado espiando en todo momento en el mapa de Piggy. Así que, cracks, vamos a comenzar viendo la cinemática inicial del capítulo 9. Y hemos llegado básicamente hasta este mapa porque aquí es donde vamos a encontrar una de las pruebas más interesantes sobre quién nos espía. Hola, ¿cómo están, cracks? Bueno, chicos, he reunido básicamente gran cantidad de pruebas para poder mostrarles en este video y también agradezco a los suscriptores que me han estado ayudando demasiado en el grupo de Discord del canal, cuyo link lo pueden encontrar abajo en la descripción. Tenemos dos grupos de Discord, uno especialmente para investigar las cosas de PG, así que también los invito a ustedes por si quieren apoyar también con las siguientes investigaciones. Bueno, chicos, vamos a comenzar, creo yo, hablando del tema principal. No quiero extender demasiado este video, tampoco quiero hacer la introducción demasiado larga. Vamos a comenzar directamente. He reunido las pruebas necesarias para poder demostrar que la señora P de alguna forma nos está siguiendo y nos está espiando. Muchos piensan y afirman que Mr. P es el villano. Lo aseguran, están completamente seguros en lo que dicen. Pero yo les pregunto, chicos, ¿en qué se basan al decir eso? Obviamente sabemos que Mr. P necesariamente no es el bueno de la serie. Pero ¿será el villano principal? ¿Acaso Mr. P está infectando a todos? Leamos la siguiente nota. El paciente cero fue, le dieron la sustancia 128. El paciente ha recuperado las fuerzas, pero ha ido tomando algunas actitudes agresivas. Se ha vuelto más agresivo. ¿De quién están hablando? Yo les hago la pregunta a todos ustedes. ¿A quién se refieren cuando dicen el paciente cero? 100% seguros no lo estamos, pero podemos de alguna forma hacer algunas especulaciones y decir que puede ser la señora P. Esto básicamente por las notas siguientes y por lo que ha estado pasando en la dinámica de este juego, en donde Mr. P es el que trata de buscar la cura a como dé lugar, lo cual nos da a entender que debe ser alguien muy cercano a él quien está infectado. Vamos a pasar a leer la siguiente nota. Ok, presten todos mucha atención porque esto también es demasiado importante. Ella está realmente enferma. Yo necesito ayudarla de cualquier manera, de cualquier forma. ¿Saben qué significa eso, cracks? Mr. P ha firmado esa hoja. Ella está realmente enferma. ¿A quién se refiere? Nuevamente podemos especular que se trata de la señora P, quien está realmente enferma y Mr. P quiere ayudarla de cualquier forma. En esta otra nota podemos leer lo siguiente. Las noticias sobre la cura están llegando. Por supuesto, leyeron claramente lo que dice. Estas noticias sobre la cura están siendo financiadas por el señor P. Él es el que quiere buscar la cura de cualquier forma. Y ahora, pasemos a ver esta imagen. Vamos a ser rápidos y directos, cracks. Aquí podemos ver claramente la imagen de la señora P que nos está observando, nos ha estado espiando. Esa imagen la podemos ver en este capítulo. Nos encontramos en el capítulo 9, justo hemos llegado hasta este lugar para poder investigar y seguir buscando los pasos de George. De todas formas, chicos, quiero decirles que creo que esa imagen que hemos visto aparece en uno de los edificios de este lugar que vamos a pasar a ver en un momento. Vamos a pasarlo a ver en breve. Presta mucha atención, por favor, porque hay muchas cosas realmente interesantes que no pueden pasar desapercibidas.
La señora P nos ha estado observando. ¿Pero esto por qué? Si ella es la paciente cero, básicamente debe estar infectada y a la vez debe ser muy agresiva. Tan agresiva como para poder atacar a otros usuarios, a otros personajes de esta misma serie. Ok, hasta ahí vamos juntando un poco de nuestras teorías y vean lo siguiente. Algo breve, se dieron cuenta que en la ventana salía la señora P. Esto es una imagen breve porque al final les voy a mostrar nuevamente este dato. Así que crack, resulta que la señora P nos ha estado observando, pero también quiero mencionarles a Foxy. ¿Por qué nuevamente nos vamos a ver a Foxy? Resulta que él estuvo encerrado, lo dejaron en la feria, encarcelado. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los villanos que le hicieron eso? Ahora vamos a pasar a la segunda teoría. Foxy escribe en un mensaje: mis amigos me dejaron aquí. O sea, sus amigos, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron ahí? Él no se lo explica. No sabe por qué. No sabe cuál es la razón. ¿Qué pasó? La TSP dejó a su propio amigo ahí. ¿Quiénes son la TSP? Suponiendo que Mr. P no es el villano, entonces ¿quién está infectando a los demás? ¿Quién puede ser? ¿Puede ser la señora P? No hay pruebas necesarias para decir o afirmar eso y no quiero caer en la especulación. Así que cracks, prefiero mantener mis palabras y guardarme algunas cosas que aunque me gustaría decir, pero creo que no, porque no tengo las pruebas todavía. Así que, por el momento lo que podemos afirmar es quién nos ha estado espiando. Eso sí, la señora P nos ha estado espiando y esto sí es seguro, por las imágenes y por los mismos textos que vamos a ver. Pero leamos la siguiente nota, que también nos va a dar mucha curiosidad. Doji y Foxy tuvieron lo que se merecían. ¿Quién lo escribió? La TSP. Y ese mensaje no me suena nada familiar ni agradable. O sea, es un mensaje bastante frío. Doji y Foxy. ¿La TSP conoce a Doji y Foxy? ¿Quién es la TSP? Algunos por ahí dicen la TSP es... ¿significa super patata? Espera, ¿qué? Obviamente no significa eso, cracks. Debe tener un significado diferente. Y básicamente si nos vamos al contexto en que la TSP conoce a Foxy y a Doji, podemos afirmar que se trata de una organización tal vez de espionaje o algo así, o tal vez alguna organización que trabaja con el sistema de seguridad. Y ya que Doji también era un policía, obviamente al igual que nosotros, era nuestro compañero Doji. Entonces, la TSP los conocía, tal vez Doji también en algún momento trabajó para ellos o tenía alguna relación con esa organización. Quiero que veamos la siguiente dinámica, que es la final de este capítulo. Por favor, presten mucha atención porque en este momento supuestamente ya hemos escapado del lugar donde estábamos hace un momento. Estamos conversando con Sisi y también a la vez con Pony, pero no quiero que se centren mucho en la conversación, eso no es el tema principal aquí, sino el sonido que se escucha de fondo. Va a haber una especie de sonido en ese momento. ¿Qué fue eso? Yo creo que alguien nos está observando. Presten mucha atención porque esto es muy importante. Yo creo que alguien nos está observando y vamos con Sisi. Vamos a buscar a quién nos ha estado observando y quién hizo ese ruido. Parecía que se había caído un traste o algo así. ¿Y por qué nos vamos a centrar en esto, cracks? Muchos creen que ese ruido lo hizo George. Pero, ¿están seguros que George hizo ese ruido y luego se fue corriendo y pasó al segundo capítulo, el capítulo 10, en donde está George ya en el mall? ¿O fue la señora P quien estaba observándonos y espiándonos? Como lo estaba hace un momento en el edificio y al momento nosotros ya de bajar, ella nos comenzó a seguir. En ese momento, mientras nos estaba espiando, pues llegó a hacer ese ruido y rápidamente se escapó cuando vio que nosotros íbamos a buscarla. ¿Fue George o fue la señora P? ¿Hay alguna prueba de que ese ruido lo haya hecho George? Leamos la siguiente imagen. Esta nota la encontramos también en el capítulo 10, El Mall, escrito por George. Yo estoy asustado, todos están actuando bastante extraños. Yo tomaría un poco de comida y me voy a esconder. Dice
todos, no dice uno, no dice dos, crack, dice todos. Pero cuando nosotros llegamos al mall, solamente encontramos a Robbie, no hay nadie más. Bueno, Robbie y Mouse, Mandy Mouse, que están escondidos los dos, pero ahí George se refiere a gran cantidad de personas. ¿Dónde estaban los demás? Si supuestamente George había hecho el ruido en los trastes y recién se había ido al mall, ¿cómo tuvo la oportunidad de ver a todos? Y solamente habían pasado cuestión, creo, de un poco de tiempo para poder ver a todos, agarrar comida, esconderse. Yo creo que no fue George. George ya estaba escondido ahí tiempo antes que nosotros escuchamos ese ruido. Ahora, leamos la siguiente imagen porque eso también es bastante importante. Ella se escapó, pero debe estar en algún lugar. Nosotros necesitamos encontrarla. ¿A quién se refieren cuando dicen ella se ha escapado? ¿Acaso se refieren a la señora P? Y si es así, ¿quién ha escrito eso? ¿A quién se le escapó la señora P? ¿Quién la ha estado llevando? Veamos la otra nota y dice lo siguiente. Nosotros podemos aprovechar esto para nuestros propios planes. Y con esto, chicos, ya creo que queda demostrado. Ella se escapó. Nosotros podemos aprovechar esta situación para nuestros propios planes, firma la TSP. Solo les digo algo, cracks. Muchos de ustedes piensan que la TSP está ayudando. Les digo, no se confíen en todos los personajes. ¿Y por qué les digo eso? Porque lean esta nota escrita también en el capítulo 10. No confíes, no le creas. ¿A quién? Todos pensamos que la TSP está ayudando. Pero puede ser que la señora P se ha escapado y la TCP esté aprovechando eso para poder hacer sus propios planes de infectar y contagiar a los demás. Para que todos piensen que Mr. P es el villano. Hay muchas dudas, pero también hay respuestas. Así que chicos, si ustedes quieren que hagamos otro video explicando quiénes son la TCP, por favor pídanlo en los comentarios y apoyen mucho este video. Entonces, ¿con qué conclusión vamos a quedar? ¿Qué ha pasado? ¿La señora P está infectada? ¿La TSP está llevando a la señora P? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es Mr. P el malvado, el villano? Hay muchas dudas aún por responder, pero cada vez nos vamos acercando más a la verdad. Sin embargo, algo que les puedo decir, mis amigos, es lo siguiente. El mensaje que acabamos de ver en el capítulo 10, que decía, no confíes en él o en la... Ese mensaje es la respuesta a todas nuestras preguntas. Y estoy seguro que muy pronto lo vamos a lograr descifrar. Bueno, cracks, creo que esta investigación ha servido para poder darnos cuenta que no solamente Bunny nos ha observado en el capítulo 11... sino que también la señora P ya nos estaba observando. Esto por supuesto ya se sabe. Esto ya se sabía desde que salió el capítulo 9. Pero apuesto a que estos datos y estas notas que hemos ido explicando te han dejado con nuevas curiosidades. ¿Será la TCP acaso la que está detrás de todo esto? ¿Mr. P solo intenta salvar a la señora P? ¿O Mr. P es el villano? ¿O será quizás la señora P la villana y solamente Mr. P intenta protegerla y curarla? Hay más preguntas cada vez que seguimos avanzando. Vamos a tratar de seguir buscando más información. Si a ti te encanta poder investigar y te encanta también estar siempre conversando con los suscriptores del Team Diamante, con todos nosotros, únete por favor a mi grupo de Discord de investigación, cuyo link está en la descripción. Muy bien, amigos, la temática queda servida. La última palabra la tienes tú. Hola, ¿cómo están, amigos del Team Diamante? Aquí están los saludos para todos ustedes. Recuerda también que si quieres ser saludado en el próximo video, deja tu like y un comentario positivo. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si es así, los invito a dejar un buen like. También suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse mis próximas investigaciones. Yo soy Sam, el Rey Diamante, y conmigo será... ¡Hasta
¡Hasta la próxima, cracks!